¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos más a mi canal. Gente, hoy otro video especial. Estamos en la estación Las Flores, kilómetro 179 del Ferrocarril General Roca, saliendo desde Constitución. Desde aquí confluyen dos ramales, el ramal Vía Tandil y el ramal Altamirano. ¿Me acompañan a verla? Las Flores es una estación ferroviaria perteneciente al Ferrocarril General Roca. Está ubicada en el partido de Las Flores, provincia de Buenos Aires, y su recorrido es Plaza Constitución y Bahía Blanca, a 194 kilómetros de la estación Constitución. La estación fue inaugurada el 21 de abril de 1892 por la Compañía Ferrocarril del Sud, como parte de la apertura al público de la sección Cañuelas, Las Flores. Se libró al público para ser utilizada como servicio de pasajeros el 27 de enero de 1909. El Ferrocarril del Sud había llegado a Las Flores el 1 de julio de 1872 y la antigua estación de trenes de nuestra ciudad funcionó sobre la calle América, hoy Pueyrredón. Debido a los inconvenientes que generó su ubicación, debido a que después el pueblo creció y quedó dentro de la ciudad, las autoridades de entonces pidieron el desvío de las vías a este lugar, en ese momento límite con la sección Quintas. El Congreso de la Nación Argentina autorizó la nueva construcción de la estación Las Flores en el terreno de las chacras 5, 6, 7 y 8 en circunvalación con una calle de 20 metros de ancho, hoy Pellegrini, donde finalmente también se construyó dentro del predio solicitado el galpón de cargas, galpón de máquinas, mesa giratoria, colonia para empleados, depósito de carbón, corral y servicio de agua. La estación Las Flores fue un centro ferroviario de importancia. Más de 1000 obreros, con distintas calificaciones, trabajaron dentro de la estructura ferroviaria de la ciudad. Un hecho que provocó un crecimiento singular y que pobló a la zona de casas, restaurantes, lugares de hospedaje, comercios de distintos rubros y un notable aumento poblacional. Que indican la ruta, la vía que iba a seguir el tren que paraba acá en la estación. Hay muchos caminos para llegar a Buenos Aires, pasando por Cañuelas, pasando por ranchos. Entonces, cuando venía el tren, el responsable de la estación, digamos, se encargaba de indicar con estos letreros que podemos ver acá. Mostrar, vía azul. Cañuelas, azul, Tandil, ranchos. Con esto se indicaba qué ruta seguía el tren. Fue tan activo el movimiento y la utilización de lo construido que por varias décadas el servicio de trenes de pasajeros ida y vuelta a Buenos Aires fue de una decena por día. Por sus vías corren trenes de carga de la empresa Ferrosur Roca. Hasta fines de los años 90 existió el tren Brisas del Mar, que unía, al menos tres veces por semana, Constitución, Monte, Las Flores, Rauci, Tandí, Lobería y Quequén.
Además, por las flores pasaban también otros trenes hoy desaparecidos como el Estrella del Valle a Neuquén y Zapala, por ejemplo. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.